Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Arrollarnos por el Mundo. Esta vez la protagonista del programa es la mujer a la que estáis viendo, Rafi Mayo. Hola Rafi, ¿qué tal? Una arrollada que vive en Madrid. Hola Nali, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Un poco nerviosa? Bueno, no, estas cosas con las cámaras yo no me llevo muy bien, pero bueno. Bueno, pero se te ve muy bien, ¿eh? Para poner en contexto a los espectadores, Rafi, la primera pregunta con la que siempre rompemos el hielo. ¿Quién es Rafi, hija de quién? Pues mira, yo soy hija de Sebastián Mayo y de Concepción Moreno. Mis hermanos son Camilo e Inmaculada, ellos viven en el pueblo. Mi madre falleció hace algunos años. Y bueno, la verdad es que yo creo que son bastante conocidos, quizás la que menos conocida sea yo, pero seguro que a ellos los conoce prácticamente todo el pueblo. Así que bueno, por ellos sí que me tienen referenciada. Y como se diría en el pueblo, no pierdes la pinta. Bueno, Rafi vive en Madrid, como hemos dicho. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a hacerlo? Pues mira, yo en tercero de BUP empecé a pensar que quería estudiar una carrera universitaria y que quería hacer económicas. Que en ese momento no existía la Facultad de Económicas en Badajoz, se fundó bastantes años más tarde. Y bueno, para estudiar económicas tenía que ir a Sevilla. Mi madre prefería que fuera a Madrid porque ella tenía familia en Madrid y prefería que viviera con esta familia. Entonces, bueno, en aquel momento tampoco existía el Distrito Único y si querías estudiar en Madrid tenías que ir un año antes, tenías que ir a hacer lo que llamábamos el COU, que es equivalente a segundo de bachillerato. Así que bueno, pues un año antes de empezar la carrera yo me fui a Madrid con 17 años. ¿Y desde entonces llevas allí? Sí, más o menos. Bueno, mi vida la verdad es que la tengo un poco repartida entre Madrid y Salamanca. Pero sí, desde entonces estoy allí. Porque tu marido, sabemos que es de Salamanca. Mi marido es salmantino, sí, sí. Mi marido es salmantino y pasa parte de la semana, la pasa en Salamanca. O sea, nosotros hemos estado siempre un poco a caballo entre las dos ciudades. ¿Y ahora dónde te encuentras? Ahora estoy en Salamanca. Sí. Bueno, Rafi, ¿y a qué te dedicas actualmente? Pues yo trabajo en el Instituto Nacional de Estadística desde el año 98, que aprobé la oposición. Y bueno, es un poco un giro quizás de, bueno, estudié económicas y terminé trabajando como estadística. Realmente sí que hay una razón y es que, bueno, pues en el momento que yo estudié la carrera, los dos últimos años te especializabas, hacías una especialidad y bueno, yo hice la especialidad de economía cuantitativa y ahí, bueno, sí que está más relacionado con el mundo de la estadística. Pues las asignaturas de estadística, matemáticas, series temporales, econometría, está todo muy relacionado con el mundo de la estadística. Cuando terminé la carrera, bueno, hice primero un máster, después empecé a trabajar en el Instituto de Estudios Fiscales, que fue donde conocí a mi marido, y estuve un año también dando clases en la Universidad de Salamanca, y finalmente en el año 97-98 oposité al Cuerpo de Estadísticos del Estado, y desde entonces trabajo allí, en el Instituto Nacional de Estadística, siempre. Mi carrera profesional se ha desarrollado siempre en el mundo de la estadística de empresas y ahí sigo. Bueno, pues ya nos has desvelado que te fuiste a estudiar a la capital porque aquí no había la carrera que elegiste, o sea, económicas, pero ¿crees que ha cambiado cuando vuelves a Extremadura? ¿Crees que ha cambiado mucho Extremadura y la Universidad de Extremadura? Bueno, sí, la Universidad de Extremadura ha cambiado, obviamente. Vamos, muchísimo. O sea, de hecho, pues hay muchísimas más facultades de las que existían cuando yo me vine a Madrid. Y bueno, Extremadura ha cambiado, claro que ha cambiado, pero porque ha cambiado toda España también, ¿eh? O sea, yo creo que en estos casi, bueno, 36 años, casi 40, o sea, es que España ha cambiado. Ha cambiado. Y claro, por supuesto que Extremadura ha cambiado. Yo creo que además, bueno, pues el desarrollo de los medios de transporte, de las telecomunicaciones, del desarrollo de Internet, la globalización, pues al final lo que ha hecho un poco es que todos seamos más iguales. O sea, realmente España se ha desarrollado y Extremadura se ha desarrollado también al mismo compás y realmente ya no hay diferencias, yo creo, que entre Extremadura, incluso entre un pueblo y una ciudad en cuanto a lo que es acceder, pues a servicios y, bueno, realmente son muy parecidos. Sí que Extremadura, lo que sí que yo he visto a lo largo de estos años, que, claro, yo llegué en el año 84 a Madrid. Claro, yo en cuanto abría la boca,
obviamente todo el mundo sabía que yo no era de Madrid. Y claro, cuando me preguntaban de dónde era, yo decía que era Extremadura, la gente me preguntaba que dónde estaba ¿dónde eso. ¿Dónde estaba? Yo no me lo podía creer, o sea, yo decía, pero vamos a ver, mucha gente pensaba que era andaluza, y yo decía, no, yo no soy andaluza, soy extremeña. Y sí que es cierto que a lo largo de todos estos años, yo creo que ahí la Junta de Extremadura hizo muy buenas campañas de turismo, y el turismo se desarrolló mucho, y Extremadura pasó de ser la gran desconocida a ser una región que yo creo que ahora está valorada en toda España. Y yo a lo largo de todos estos años, pues amigos o conocidos que han ido yendo a Extremadura, todo el mundo, pues estaba en Cáceres, estaba en Trujillo, en Mérida, en el Valle del Jerte, todo el mundo viene encantado a Extremadura. O sea, es que es una región muy bonita, que tiene muchas cosas. Entonces, tiene no solamente lo que es un patrimonio cultural muy importante, sino también pues unos paisajes muy bonitos. O sea, que la gente, la gente que la conoce, que viaja en algún momento, vuelve muy encantada. Muy bonitos y únicos. Lo único que yo diría de Extremadura es que el transporte público sí que todavía nos hace falta. Ahí está el tren, que no conseguimos que haya un tren de alta velocidad a Extremadura, y eso sí que se nota, pero bueno, hay buenas autovías. Yo creo que las autovías sí que... En coche podemos ir a cualquier lado. Yo viví la época en la que ir desde Madrid al pueblo, del pueblo a Madrid eran 6 horas casi de viaje. Además, yo que las hacía en autobús, que había que ir parando. Y ahora es que, bueno, pues en 3 horas y media, 3 horas y cuarto estás. O sea, que sí, las autovías están bien. El tren es verdad que sí que es importante tener un tren de alta velocidad. Ahora nos vas a servir. Ojalá. Ahora, a ver si puedes hacernos un poquito de guía turística. Imagínate que vamos a Madrid. Dinos, ¿qué lugares no deberíamos perdernos de Madrid? Eso es muy difícil, ¿eh? Porque Madrid, lo que necesitas es tiempo para ver. Madrid tiene muchísimas cosas y, bueno, al final es que es una ciudad grande. Entonces, bueno, pues tiene muchísimas cosas para ver. Pero incluso pasear por Madrid, pasear por los barrios de Madrid, que son muchos y muy diferentes, en todos tienes... bueno, pues tienen sus peculiaridades y sus características, y yo creo que simplemente pasear por Madrid tiene su encanto. Pero bueno, lo más característico realmente es la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, toda la parte del Madrid de los Austria, el Palacio Real, la ópera, toda esa parte es muy bonita. Pero pues bueno, pues los museos, pues obviamente no te puedes ir sin ver el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, que además están todos juntos. Después hay otros museos que si tienes más tiempo, pues son muy... A mí el Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, me gusta mucho. Es un museo que yo he pateado mucho con mis hijos, que incluso han hecho campamentos de verano, los han hecho allí. O sea, hay el arqueológico, es muy bonito. Después hay museos temáticos, el del ferrocarril, el del traje. Ya, si tienes tiempo, sí que hay muchas más cosas que ver. Y yo qué sé, es que ya te digo que te falta tiempo. Si quieres ver parques, pues te vas al Retiro, a la Quinta de los Molinos, al Capricho. Es que ya te digo que tienes mucho. Bien. Y la Gran Vía ahora también, con todo el tema de musicales, aparte de los teatros, pues es que te digo que hay infinidad de cosas. El problema de Madrid es que no hay tiempo, ni siquiera de los que vivimos continuamente en Madrid, tenemos tiempo para poder disfrutar de la cantidad de cosas que hay en Madrid. O sea, es que... Se necesita tiempo. Los amigos que tengo siempre me han dicho que viven en Madrid que no es sencillo, sobre todo si vienes de un lugar que no se parece en nada, distinto a la capital española. Cuéntanos algunas cosas que tú aprendiste para vivir en la capital. Por ejemplo, el ir deprisa, me decían, es que tienes que aprender a ir deprisa. Pues sí, es así. Bueno, eso está claro, o sea, el ir deprisa y el calcular el tiempo para ir a los sitios, yo sigo sin calcularlo, sigo llegando tarde a todas partes, soy un desastre. Mis amigos dirán que es así, o sea, ya, además ya no solamente yo, o sea, yo creo que ya se lo he transmitido a mi familia, siempre dicen que los Santos Mayos llegamos tarde a todas partes, pero es que ni con el Google Maps, que ahora te dice cuánto tardas de ir de un sitio a otro, llego a tiempo, o sea, y después hay otra cosa que tienes que acostumbrarte, es que todo tiene que estar planificado, pero hasta una cena con los amigos. O sea, tú si quieres cenar con unos amigos, tienes que planificarlo para que dentro de 2 semanas todos podamos tener el día libre, hasta hora libre, y reservar en un restaurante, por supuesto, para poder cenar. O sea, todo tiene que estar muy planificado. La improvisación
no existe. Y eso después, ya después, claro, las distancias también. Yo reconozco que tengo una vida muy cómoda en Madrid. Yo el tema de las distancias no lo he sufrido. Mi trabajo estaba enfrente de mi casa, cruzando una calle, y mis hijos han estado siempre pues a dos paradas de autobús o a 15 minutos caminando. Yo reconozco que tengo una vida muy privilegiada viviendo en Madrid, pero sí que es cierto que las distancias pues son complicadas. Claro, la gente que tienes que desplazarte todos los días, tres cuartos de hora, una hora para ir a trabajar, pues eso es complicado. Eso de ver a tus amigos y tu familia todos los días, eso solo se puede, ¿no? En los pueblos pequeños. Sí, 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 eso es así. Eso es imposible. Antes de que pasemos a darte, bueno, a recordarte esos buenos recuerdos arroyanos, una pregunta que me quedaba ahí en el tintero. El otro día leía en la prensa española que Económicas es una de las carreras que más salidas profesionales tienes. ¿Tú qué nos dirías sobre eso? Bueno, a ver, sí, yo creo que sí es una de las que más salidas tiene. Aparte de las ingenierías, que yo creo que siempre van a tener ahí su nicho de mercado, o sea, siempre los ingenieros siempre van a encontrar trabajo. Yo creo que en este momento hay como tres grandes bloques. Uno de ellos son todas las carreras relacionadas con la salud, pues, medicina, biomedicina, ingeniería biomédica, enfermería y más con todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando en estos tiempos. Hay otra parte que está relacionada con la economía y con la empresa, tanto económicas como dirección y administración de empresas, como con los dobles grados de AD con derecho o económicas con marketing. Todo esto tiene bastantes salidas. Y después hay un tercer bloque que, bueno, que yo por mi profesión también veo que se está desarrollando muchísimo, es todo lo relacionado con el análisis de datos, el Big Data. Entonces, todas las carreras relacionadas con informática, estadística, matemáticas, tienen muchísimo, muchísimo tirón y lo van a tener en los próximos años. Pues le hacemos un guiño, ¿no?, también a todos esos estudiantes que puedan ver esta entrevista. Sí. Muchas gracias. Ahora sí que nos trasladamos a tu niñez, a tu pueblo, a tu querido pueblo. ¿Qué le contarías a los espectadores de este programa sobre tu juventud en el pueblo? ¿Qué hacías o qué buenos recuerdos tienes? Yo tenía 17 años, como te he dicho, cuando me fui. Pero claro, yo me fui a estudiar. Con lo cual yo volvía en Navidades, volvía en Semana Santa y volvía en el verano. Mi juventud en el pueblo es descanso, vacaciones y fiesta. O sea, es que es así. Entonces, tengo muchísimos recuerdos. Tengo pues el ir a las discotecas, a Seima, a Rocha, a Beifres, que también durante un tiempo estuvo funcionando como discoteca. Yo qué sé, es que ir tomar minis de cervezas y de calimocho en el Gorman, ir a las, bueno, en verano nos íbamos, bueno, todas las mediodías en verano a tomar una cerveza o íbamos donde yo daba clases por la mañana, daba clases de matemática a los chicos del pueblo. Pero a las dos yo cortaba y me iba a tomar mi caña con mis amigos, vamos, eso era sagrado. No había piscina, claro, es que ahora vosotros ya tenéis la piscina, ya después se hizo y todos habéis vivido con la piscina en Arroyo, pero en nuestra época no había piscina. Y cogíamos las bicicletas y nos íbamos hasta un cortijo, el cortijo de las Rojas, me parece que se llamaba, y allí había como una alberca, o bueno, pues allí nos bañábamos. Cuando fuimos un poco mayor, ya con el carnet, si nos dejaban los coches, íbamos al embalse de Cornalvo. Que ya íbamos mejorando. Pero claro, no había piscina y había que buscar alternativas. Hacíamos calderetas también, íbamos con los grupos de chicos y chicas, hacíamos las calderetas, íbamos a la sierra, a la Encarnación también íbamos mucho. Bueno, pues era un montón de cosas. Recuerdo la Semana Santa también, claro, la Semana Santa con las procesiones. Que, bueno, mi madre era de la cofradía de la Soledad y mi hermana y yo salíamos de Nazareno en la procesión del silencio del viernes. Y bueno, yo las procesiones las he vivido tanto que a mis hijos también, claro, nosotros pasamos la Semana Santa en Salamanca, donde es un sitio donde también las procesiones son súper bonitas. Yo todos los años hemos ido a ver procesiones en Salamanca. Mis hijos, bueno, yo creo que me odian por esto, pero vamos. O sea, y es que dicen, pero es que yo, y dicen, pero es que no lo entiendo, ¿cómo te gustan tanto? Digo, pues porque lo he vivido desde que
las cosas que se dan ahí, y bueno, por supuesto, Perales. Claro, es que yo creo que fui, bueno, hasta que murió mi madre he ido todos los domingos de Perales, he ido al pueblo, yo creo que no ha faltado ninguno. Y ahora ya, claro, ahora ya no vamos, pero sigo haciendo el domingo de Perales, sé perfectamente cuándo es el domingo de Perales, y sigo haciendo los huevos de Perales para mí, en mi casa. Muy bien. Los huevos rellenos y rebozados los sigo haciendo, solamente lo hago ese día, para el domingo de Perales. O sea, es, bueno, pues seguir un poco la tradición, aunque no estoy en el pueblo, pero yo la sigo. O sea, eran, te digo que yo de esa época tengo recuerdos muy, muy bonitos. Muy bonito porque, claro, primero porque eres joven, porque estás con tus amigos, porque estás en una etapa donde, bueno, pues no, tampoco tienes muchas preocupaciones, no tienes... y encima eso, que yo iba al pueblo solo de vacaciones, con lo cual, pues claro, es una época muy, muy bonita, tengo muchos recuerdos. Un familiar muy cercano me ha chivado que tenéis un grupo de WhatsApp que sois las niñas de la plaza, ¿eso por qué? ¿Por qué ese grupo? Bueno, el familiar que te lo ha chivado es que, claro, también ella es una de las niñas de la plaza, obviamente. Pues mira, ese grupo, mi hija también me lo preguntó, cuando lo vio una vez en mi móvil, me dijo, mamá, ¿esto de las niñas de la plaza qué es? Y le dije, pues es el grupo de mis amigas del pueblo. Y me dice, ¿de tus amigas? ¿Pero son todas de tu edad? Digo, hombre, claro, pues si son mis amigas. Y dice, ¿entonces por qué se llaman las niñas? Y bueno, pues porque éramos las niñas que jugábamos en la plaza de la iglesia. Y bueno, yo, es una época en la que yo también guardo muy buenos recuerdos. Me encantaba, bueno, es que hemos jugado a todo, a la coma, a la goma, a la bombilla, al don pirulero, a policía y ladrón, es que, yo qué sé, a un juego que no recuerdo cómo se llamaba, nos agarrábamos a la farola y unas a otras íbamos agarrándonos y hacíamos como una especie de tiza, bueno, yo qué sé, íbamos a balón prisionero también, es que en esa plaza que hemos jugado a todo, a todas las cosas, y realmente son unos juegos que a mí me encantaban, bueno, tanto me encantaban que yo con mis hijos he jugado en el patio de, nosotros vivimos en Madrid, en una torre que tiene un patio interior, y con mis hijos y los niños que bajaban de su edad, en verano, en el mes de mayo, que ya empezaba a hacer buen tiempo, yo les enseñé. Me parece que son unos juegos muy divertidos, que se están perdiendo, estos juegos tradicionales se están perdiendo. Y yo creo que son unos juegos que lo jugaba con mis hijos, también les encantaba. Claro, esas cosas sí que no deberían de perderse. Bueno, no, pero desgraciadamente los niños ahora realmente también tenemos planificados hasta el ocio. O sea, lo de jugar como nosotros jugábamos, nos saltaban en la plaza y jugábamos ahí 20 niñas sin ningún tipo de vigilancia y nosotros nos organizábamos. Ahora los niños no, les tenemos organizado hasta el ocio. O sea, ya los niños no juegan libremente. Es o juegas a fútbol o a baloncesto o a gimnasia rítmica, pero todo, o vas a natación, pero o todo te está. Te apunto a manualidades o te apunto a. Ya. Sí, todo muy controlado, todo muy planificado. Bueno, supongo que todo, como todos los tiempos, ¿no? Que antes se jugaba una cosa, ahora se jugará otra, dentro de X años también a otra. Pero es verdad que las buenas costumbres no deberían perderse, eso nunca. Claro, los niños tienen ahora también otra forma de relacionarse, claro, con todo el tema de la tecnología, pues ellos ya tienen otros juegos ahora, que son distintos. Seguimos con los recuerdos, con esos buenos recuerdos. Y es que estoy segura de que tienes alguna persona, alguna vecina, algún cartero, alguna profesora así influyente para ti que recuerdes con mucho cariño de Arroyo. A ver, pues que creo que de los profesores, creo que los recuerdo a todos o a casi todos, yo creo. Yo estudié en Arroyo desde tercero hasta la señorita Maruja, la del Silo, la señorita Maruja, la señorita Isabel, y después en la segunda etapa, don Manuel, don Juan Manuel, don Rafael, ¿sabes qué? Y por supuesto, don Joaquín y don Carlos. O sea, que yo creo que siempre han sido como dos profesores, bueno, no son profesores, eran maestros. O sea, yo creo que todas esta gente eran maestros más que profesores, o sea, ellos, maestros en el sentido más amplio de la palabra, o sea, realmente yo de todos ellos guardo muy buenos recuerdos. Y aparte de los profesores, mira, pues había dos personas
Una de ellas que también fue profesor, pero de otra manera, porque se llamaba Ramón, Ramón el francés, todo el mundo lo conocía, igual a tú posiblemente ni sepas quién es. Ahora pues era un señor que daba clases de francés. Él vivía detrás de la iglesia, en una casa muy grande, y de allí nos daba, íbamos a que nos diera clase de francés, claro. Era una época en la que, claro, ahora los niños, ya en tu época, los niños habéis tenido todas las actividades extraescolares que habéis querido y habéis tenido la Casa de la Cultura que hacía un montón de eventos. Nosotros no teníamos prácticamente nada. Entonces, el que esta persona diera clase de francés era, yo iba con mi amiga María del Mar, que bueno, como iba con ella a todas partes, éramos pilimili, pues también a clases de francés íbamos juntas. Y recuerdo a este señor con mucho cariño por eso, porque era, bueno, pues hacíamos otra cosa diferente, o sea, algo nos permitía hacer algo. Pues aparte de jugar todo el día, que terminábamos rápido a los deberes y nos íbamos a jugar, bueno, pues también un par de días a la semana íbamos a clases de francés. Y después a don Joaquín, al cura. Yo creo que es una persona que nos ha marcado, yo creo que a toda la gente de mi generación, que éramos adolescentes en aquella época, porque bueno, yo creo que fue un soplo de aire fresco en relación con la iglesia. Él formó los grupos de catequesis. Él es el responsable de que yo todavía siga dando catequesis. Yo sigo dando catequesis todavía de comunión a los niños del colegio de mis hijos. Vamos pasando de años en años, que mis hijos ya son mayores, ya hicieron hace mucho tiempo la comunión, yo sigo siendo catequista. Y bueno, él hizo los grupos, nos reuníamos en la sacristía, nos reuníamos en su casa también era siempre pues, abierta a todo el mundo. La verdad es que es una persona que yo creo que nos marcó a todos. Fue una pena que se marchara del pueblo. Yo creo que el pueblo perdió un cura que, bueno, pues no sé, lo trasladaron a Mérida, pero fue una pena. Bueno, Rafi, ya tenemos que ir acabando. Nos está encantando esta entrevista, súper interesante, muy amable. ¿Cuántas veces sueles bajar en el pueblo y qué es lo que más te gusta hacer en el pueblo? A ver, no bajo mucho, la verdad. Bajo siempre bajo en los santos y bajo en navidades. Alguna vez más, pues si hay alguna comunión o hay alguna fiesta. Hace algunos años celebraron la fiesta la quinta de los que cumplíamos 50 años. La verdad es que fue una fiesta muy bonita. Había gente que hacía 30 años que no las veía y bueno, yo creo que la gente que la organizó lo organizó fenomenal. Y bueno, yo creo que bueno, lo trabajaron y bueno, yo creo que todos estuvimos súper a gusto. Y la verdad es que bueno, pues son recuerdos también bonitos. ¿Qué hago cuando voy? Voy al cementerio, mi madre está allí y bueno, pues siempre me acerco, siempre llevo unas flores, rezo una oración, bueno, pues estoy charlo con ella, aunque realmente sigue muy presente en mi vida y todos los días yo la recuerdo, pero bueno, cuando voy allí siempre voy a... Normal, casi siempre voy a la iglesia también, a la misa de 12, y después me voy a tomar una caña al paraíso, porque ahora es donde más o menos solemos ir. Me encanta ir allí a tomar una cerveza, porque ya no solamente por tomar allí la cerveza, sino porque bueno, siempre ves a alguien y saludas a la gente. Y después básicamente estoy con mi familia, que bueno, me encanta que mi padre me haga migas. O sea, porque es una comida que solamente la como cuando las hace él y la verdad es que me encanta que me las haga. Alguna vez que él viene, bueno, ellos suelen venir en verano todos los años, pero en Navidades alguna vez la hemos hecho aquí. Cuando viene en Navidades viene con el caldero para hacer las migas aquí, porque es que sabe que nos encanta. O sea, yo ir al pueblo y no tomar migas es un poco raro para mí. Tengo ya todo como muy asociado. Pues nada, te esperamos para comer migas. Perdón, que te he cortado. Pues sí. Nada, si queréis. Te esperamos para comer migas, sea verano o invierno, porque verdad que no importa para las migas. Da igual la época estival, que seguimos comiendo migas. A mí también me encanta la de mi abuelo, me encantan. Y bueno, sí. Te volvemos a dar las gracias, Rafi, de antemano por tu amabilidad, por tu sencillez, y si quieres mandar algún saludo especial a alguien que pueda ver este programa. Bueno, a ver, saludo sobre todo a mi padre. Yo
Tanto mi padre como mi madre, yo, para mí han sido siempre, les tengo mucho que agradecer, me han permitido el tener una formación, posiblemente quitándose ellos privándose de muchas cosas, pero no solamente porque me hayan permitido tener esta formación, sino porque me han dado un ejemplo de vida y me han transmitido muchos valores. Entonces, para mí, bueno, ellos han sido fundamentales en mi vida. Y bueno, pues por supuesto, recuerdos a mi padre, recuerdo a mis hermanos, que bueno, no nos vemos tanto como quisiéramos, aunque bueno, tenemos bastante contacto, pero bueno, pues al final el estar en distintos sitios pues hace que no nos veamos tanto. Y bueno, por supuesto al resto de mi familia, a mis primos, a mis tíos, a mis sobrinos y a las niñas de la plaza, a todas mis amigas, que no las nombro porque son muchísimas, y seguro que alguna se me olvidaría. Entonces, a todas las niñas de la plaza y bueno, pues a todos los conocidos y el resto de amigos. Pues encantadísimos de conocerte y nos vemos pronto, Rafi, nos vemos por Arroyo. Pues sí. Un saludo muy grande. A ti, y sea muchas siempre gracias. Muy feliz, gracias. Hasta pronto. Gracias a ti, Lali. Venga, hasta luego. Bueno, aquí tenéis el segundo depósito elevado del canal de Isabel II que se construyó en el año 1957. Vamos a cruzar la Castellana y vamos a ver todo lo que es el parque del depósito. Este es el parque del canal de Isabel II. Tiene una zona de arboleda, tiene también caminos para que la gente venga a correr y hay como cuatro cuadrículas de césped donde las familias vienen con los niños a pasar la tarde. Ahora ya no queda mucha gente porque es tarde y el parque lo van a cerrar. Está construido sobre los cuatro depósitos del canal que tienen una construcción similar a los aljibes romanos, como podéis apreciar aquí. Están construidos sobre muros, columnas y arcos. Uno de estos depósitos ya no se utiliza como depósito, sino como sala de exposiciones. Es una sala muy amplia y bueno, ha habido exposiciones muy importantes. Hubo de Cleopatra, de los guerreros de Siam, de la Guerra de las Galaxias, también hubo de la Fórmula 1 de Fernando Alonso. Bueno, hay otra sobre el Holocausto, también estuvo varios meses. Bueno, pues como veis, esta es la zona de Madrid en la que vivo, que tiene un poco de todo. Tiene una zona cultural, una zona verde y bueno, todas las zonas de Madrid realmente son muy bonitas. Atardecer de Madrid, os voy a enseñar la zona en la que yo vivo, que es la zona de Plaza Castilla. Aquí tenéis la Puerta de Europa, son estas dos torres inclinadas que la gente también la conoce como las Torres Kio, por el nombre de la empresa Kuwaití que realizó la promoción inmobiliaria. Son las primeras torres gemelas inclinadas que se construyeron en el mundo. Su construcción se realizó entre los años 1989 y 1996. Son edificios de oficinas y tienen 22 plantas. Aquí estuvieron las oficinas de Caja Madrid, de Bankia y ahora está la oficina de la Caixa. En medio tenéis el obelisco, que es un diseño de Santiago de Calatrava. Fue un regalo de Caja Madrid a la ciudad de Madrid, pero es un monumento que siempre ha estado rodeado de polémica, porque fue muy costosa su construcción y además es muy costoso su mantenimiento. El obelisco tiene un movimiento que prácticamente nunca se pone en marcha porque, ya, como ya os digo, es muy costoso. Y al fondo podéis apreciar las cuatro torres, aunque por la perspectiva no se ven todas, y se está construyendo una quinta torre más, con lo cual esta es la zona de Madrid, digamos, donde están pues casi todos los edificios más altos. Bueno, desde esta perspectiva se ve toda la Castellana. Desde aquí, desde Plaza Castilla, podéis coger un autobús, que es el autobús 27, que va recorriendo toda la Castellana hasta que llega a la Puerta de Atocha. Entonces, bueno,
por aquí, si recorréis toda la Castellana, bueno, por aquí no sé si se pueden apreciar algunas grúas porque es lo primero que os vais a encontrar. A la izquierda está el Santiago Bernabéu. Para los que sois madridistas, bueno, pues aquí lo tenéis. Están las grúas porque lo están reconstruyendo. Están haciendo una obra bastante importante. Y si continuáis hacia abajo, pues ya os encontráis el Museo de Ciencias Naturales, está toda la parte de nuevos ministerios y más adelante Emilio Castelar, y al final, bueno, pues seguís hacia adelante, ya encontráis toda la parte de Colón, Cibeles, Neptuno, y bueno, conocéis, recorréis todo el Paseo del Prado y llegáis hasta la Puerta de Atocha. Ya os digo, quien quiera hacer todo este recorrido, pues en este autobús lo podéis hacer.